¿Qué buscan estas personas y cómo es que hacen estas llamadas fraudulentas, Ariel? Bueno, es muy fácil buscar toda la lista de teléfonos que hay, y entonces lo que hace es que ponen estos sistemas para llamar automáticamente a millones de personas a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Que te llaman, suena una sola vez y entonces cuelgan el teléfono. La mayoría de las personas, cuando alguien los llama de esa manera, dice, bueno, ¿quién me llamó? Y devuelven la llamada. Ahora, las personas que devuelven esta llamada, hay muchas variaciones, pero por ejemplo, cuando sale una persona del otro lado, te dicen, hello, no te oigo, habla bien, llámame de nuevo. Y entonces, como dice, bueno, tengo una mala conexión, y vuelves a llamar. Hay otra que te ponen una canción que te dice, una persona muy especial te está dedicando una canción. Escucha la canción para después decirte quién es. Y ahí te tienen el teléfono por 4 minutos. Y al final no te dicen quién es la persona que te llamó la canción, porque obviamente te están tratando de estafar. Lo que estaban tratando de hacer era que llamaras de nuevo y mantenerte en la línea la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué? O sea, ¿qué ganan? ¿Qué ganan? Cargos de conexiones y cargos completamente... O sea, ellos cobran por el tiempo que te mantienen en la línea. Te cobran por la llamada, te cobran por el tiempo y son cargos... increíblemente altos. Miren, increíble. Ahora, lo importante, señor, señora, es que la tecnología nos puede ayudar a protegernos precisamente. ¿Cómo nos podemos beneficiar? Hay aplicaciones en el teléfono que puedes instalar, que algunas son gratis, algunas pagas un poquitico, pero lo que hacen es que crean una base de datos de todas estas llamadas y sobre todo las llamadas raras, las llamadas que son, que nunca has recibido antes, y puedes utilizar, por ejemplo, una aplicación que se llama HIYA. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace? Que vas a tener un número. ¿Okay? Y entonces vas a buscar este número. Si alguien te llama y tú no sabes de dónde es, tú sencillamente pones el número, lo buscas y así vas a saber si esto es una llamada mala. Okay. Y también las puedes bloquear en caso de que lo sea. También hay otras aplicaciones, Carla, por ejemplo, como NoMoRobo, ¿okay? Que lo que hacen es que te ayudan a proteger estas llamadas. Es decir, que todas funcionan de una manera u otra, hacen básicamente lo mismo. Pero definitivamente te piden, bueno, entra el teléfono y lo que hace es que tienes que configurar tu teléfono para aceptar como fuente de llamadas esta aplicación. Ahora, también los proveedores tienen sus propias aplicaciones, así que si no quieres pagar dinero, por ejemplo, depende de tu compañía de teléfono, tú los puedes llamar y le dices, ¿cuál es la aplicación que tienen ustedes para bloquear llamadas de spam? Y en este caso... ellos te asesoran. Esto es una versión gratis y también tienes una versión pagada que tiene un poco más de funciones según tu proveedor, si tienes tu filtro de llamadas. ¿Qué más podemos hacer para no ser víctimas de fraude? Bueno, lo más sencillo es que si no reconoces la llamada, aunque no tengas aplicación, sencillamente no devuelvas la llamada. Si es una llamada, nunca devuelvan la llamada. Exacto. Si es una llamada importante, si es importante, te van a dejar mensaje. Te van a dejar un mensaje. Y también, y esto no funciona solamente, no necesariamente para los estafadores, para los scammers, pero siempre asegúrate que está registrada en la llamada, el Do Not Call Registry. Las personas dicen, bueno, yo estoy registrado, pero sigo recibiendo esta llamada. Bueno, lo que pasa con este tipo de llamadas es que esto solamente funciona para compañías que siguen la ley, que están en los Estados Unidos. Si alguien te está llamando de Mauritania y te está tratando de robar el dinero, no les importa si tú estás en la lista de que no te llamen. Y ahí estamos viendo en pantalla, es donotcall.gov, ahí es donde pueden registrar, o también en ese teléfono que aparece en pantalla, que es el 1-888-382-1222. Ahí usted básicamente pues se pone en la lista para no recibir este tipo de llamadas. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede ayudar ya con eso? Sencillamente tienes que tener, escoge una, es decir, hay muchísimas, pero escoge una, configúrala y pruébala. Te tengo otra pregunta, porque a mí me ha pasado que por mensaje de texto me llega un mensaje, por decir, de alguna tienda, ¿no? Y de repente te dice, bueno, mira, hay una especial. Si no quieres recibir mensajes como estos, regresa la llamada, regresa el texto con la palabra stop. ¿Qué hago? ¿Eso regreso la palabra stop para ya no recibir esto? Si es de una fuente que tú conoces, puedes hacerlo, porque por ley, si tú dices que no quieres recibir más mensajes de texto, ellos están obligados a sacarte de la lista. Ahora, si es un bandido que está tratando de hacer que le mandes el stop en ese mensaje, no lo hagas. Es decir, que si no conoces el teléfono, si no conoces la organización, sencillamente no hagas nada, por lo que están tratando de identificar es que hay una persona que está respondiendo a estos mensajes. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ariel. Un placer. Porque a todos nos ha pasado recibir esas llamadas. A mí me han llamado de los de lugares que ni sé dónde están. Así que bueno, gracias por eso. Vámonos con más de Despierta América, chicas. Claro, y con la insistencia que lo hacen. A mí me han llamado hasta 20 veces una tras de otra, pero ya gracias, Ariel, sé lo que voy a hacer.